A mí me parece que las imágenes son artefactos de potencia poética y política, muy, muy potente, y que hemos desconfiado tanto de las imágenes que nos hemos olvidado quizás tal vez de explorar sus potencias críticas. Y a mí me interesa precisamente cómo eh, pensar eh, que sin duda las imágenes ocupan un lugar de complejidad de complicidad en este empobrecimiento sensible y el empobrecimiento de la experiencia. La pregunta más bien, antes de intentar, del gesto iconoclasta de intentar eliminar las imágenes, sería cómo poder levantar, y a mí quisiera proponer esta categoría, ¿qué hay en la vida que no se levante? ¿no? Levantar imágenes que puedan a lo mejor hacer arder otro peligro desde mi punto de vista ultra-técnico, porque efectivamente el problema que me plantean estas tecnologías que dominan nuestro tiempo y que no nos sirven eh, para lo que necesitamos, porque no están hechas para eso, es decir, yo siempre digo que eh, son tecnologías que no están diseñadas para ayudarnos a gestionar la crisis climática, sino para ayudar a, a gestionarnos a nosotros durante las crisis climáticas. Es un, eh, es un objetivo completamente distinto. Una de las cosas importantes es que nos creemos que esas empresas han encontrado la fórmula para hacerlo todo de forma eficiente, cuando lo que han encontrado es la fórmula para esclavizar trabajadores a lo largo de todo el mundo sin responsabilizarse de sus eh, pues de sus problemas médicos, de sus bajas, de sus vacaciones, de sus es decir que han encontrado la forma de, de de defraudar al sistema democrático por el que tanto habíamos luchado durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta pereza que el capitalismo produce, ¿no? que eh, por, por esta sensación extraña de, de confort, ¿no? es mi crítica. ¿no? O sea, quiero decir, hay que esperar a que ocurran catástrofes como en Puerto Rico para que, ¡ah!, <laughs> es que podríamos hacer las cosas de otro modo, ¿no? Y lamentablemente creo que es así. Esta necesidad de invocar lo imaginario creo que es fundamental y creo que las redes están justamente bloqueando este imaginario de una forma que ya hoy día no recordamos, porque estamos todo el tiempo sumergidos en la red. Esta noción de mitos, ¿no? Que ha surgido, ¿no? Esa invocación de lo imaginario, en mi caso, desde esa... Eh, eh, transfiguración ¿no? de lo real que proponía Josep María Catalá. Los neurocientíficos, y yo me incluyo, venden su metafísica, su metafísica, ya no solo su epistemología, su metafísica, y con eso su ética y su estética, ¿eh? al ciudadano de a pie envuelta en retórica de datos cerebrales. A menudo ninguna de las partes es consciente de la existencia de la transacción ni de su relevancia. El abordaje reduccionista, mecanicista y materialista, lo que, yo llama, lo que yo llamo la impía científica Trinidad, ha dado lugar a un soliloquio colectivo que apenas deja espacio a un diálogo honesto, quizá como el que consigamos aquí, y creativo sobre la naturaleza de la materia para los físicos, quizá la vida para los biólogos y la mente para los neurocientíficos, podríamos decir. ¿Cómo nos hacemos conscientes de que nuestro conocimiento no es el conocimiento que, el predominante sino al revés ¿no? como entendemos que el, las otras personas también pueden ser productoras de conocimiento válido en un contexto donde parece que los únicos autorizados a producir un conocimiento válido son los científicos desafiar ¿no? esta cuestión de quiénes son las personas que, que pueden producir un conocimiento válido quienes pueden influir en un discurso público en los espacios educativos, en los espacios sociales, en los espacios políticos. Nos permite a través de espacios transformadores nos permiten construir narrativas diferentes, nos permiten imaginar futuros diferentes, nos permiten imaginar mundos por venir diferentes. Si nosotros preguntamos matemáticamente a la naturaleza, la naturaleza nos va a responder matemáticamente. Si nosotros le preguntamos poéticamente a la naturaleza, la naturaleza nos va a responder poéticamente. Cualquier lenguaje que utilicemos, vamos a tener una respuesta en ese lenguaje. Y no hay lenguajes prioritarios, aunque nuestra sociedad y las sociedades tecnológicas modernas están priorizando un único lenguaje. Pero no hay más verdad en la verdad matemática que en la verdad poética. Y Bohr dice: esos, esas dos verdades son verdades complementarias. Ese es el principio de complementariedad. Entonces, nosotros como civilización tenemos que decidir. ¿Cuáles van a ser nuestras preguntas en la naturaleza? ¿Cuál va a ser nuestra posición frente a la naturaleza para sobrevivir como especie y no sobrevivir como cyborgs o como androides? El tema de contar el mundo desde un lugar no humano va a ganar territorio en los próximos años. Eh, ya está ocurriendo en el ámbito de la filosofía y de la antropología. Eh, cada vez hay más científicos y pensadores o pensadoras que están ensayando modos de contar las otras inteligencias. Yo creo que las ciencias y el arte contemporáneo y la filosofía están siendo la vanguardia de una forma de contar la realidad eh, posthumana, pero que es muy humana porque finalmente somos nosotros los humanos los que nos hemos dado cuenta finalmente de la importancia de las otras inteligencias y no solo de las propias de la humanidad. Y imagino que en ese camino de expansión del relato hacia otros reinos va a moverse la literatura, el cine, el arte contemporáneo en los próximos años tal vez la última metamorfosis sea la que llega con la aceleración del algoritmo y este algoritmo de alguna manera eh, podría ser eh, comprendido ¿no? eh, con fuller, con matthew fuller, entre otros, como el autómata digital, el autómata digital que pone el alma a trabajar, lo cual quiere decir implicar el sistema nervioso, implicar el cerebro. Comprender las posibilidades de, de esto que llamamos virtual, simulación, abstracción, ya como proceso autónomo. En el ámbito en el que estamos de aceleración, parar, eh, sea con el apoyo de la institución, como sea, pero intentar parar <coughs> para eh, reformular, inventar estos mundos por venir, ¿no? que son tal vez. In, volver a, a, a tejer lo posible dentro de, del presente. Digamos, el marco general sería eh, la desalfabetización de la población y la realfabetización digital de la población. ¿Qué nos deja la sospecha sobre los videojuegos entendidos como formas de narración eh, inmersivas e interactivas? Eh, lo que queda tal es un horizonte de gamificación, ya se ha acuñado el nombre, es decir, de conversión de, de cualquier tipo, de, de, de encontrar la inteligibilidad y la agibilidad, la posibilidad de maniobra de vastos dominios de lo, re, de lo real, reduciéndolos según el modelo eh, eh, del videojuego. Eh, hay una gamificación progresiva de. Eh, es nuestros espacios eh, de intercambio. Una búsqueda no solo por cómo ampliar el terreno de la imaginación en términos amplios, sino cómo defender el derecho a nuestra propia creatividad, el derecho de la creatividad de los pueblos, de su propia creatividad. No de esas imágenes envasadas, de esas imágenes enlatadas, o de esa obturación y creatividad que se, que se anuncia del mundo, de nuestra imposibilidad de imaginar incluso otros futuros que no sean catastróficos, pero creo que lo importante es hacerlo, precisamente porque lo que intento argumentar aquí es que la imaginación se hace, es un hacer, es un hacer creativo que, como decía Juan, hace realidad, la crea, el deseo es suscitado por la imaginación y eso es lo que mueve el mundo. Por eso la imaginación para los sufís eh, era el eje del mundo, o sea era la fuente de la que nace todo. ¿Vale? Igual que yo aquí digo que la mente es el eje del mundo, eh, eh, para los sufis es la imaginación. ¿no? Entonces, tenemos muchas imágenes, pero nos bombardean con esas imágenes y es importante defender ese derecho de los pueblos a, a sus propias, a crear sus propias imágenes. Eh, otra cosa que ha dicho Andrea que me ha gustado es que la imaginación no nos pertenece. claro, participamos de la imaginación. Es como de la conciencia, la mente participa de la conciencia, nosotros participamos de una imaginación que está en es la imaginación onírica, la imaginación mítica, la imaginación literaria, la imaginación de nuestra tradición artística, etcétera. participamos de esa imaginación. no es nuestra, no es egoica tampoco eh, Por ejemplo, todo el desarrollo de la biología sintética está profundamente ligado a la voluntad y al proyecto de patentar la vida. Eh, no se puede patentar, bueno, en Estados Unidos ya hay mucha discusión con el tema de las semillas, pero no se pueden patentar organismos naturales. Entonces, su empeño en demostrar que sus creaciones son artificiales tiene que ver precisamente a que se rijan por la misma normativa de patentes que, el, que una máquina. Y que se considere, por lo tanto, artificial. Entonces, esa, estas asunciones de modularidad, determinismo, capacidad de control, eh, equiparar a la naturaleza con un gran ingeniero, ¿no? con un dios ingenieril, pues, evidentemente, tiene la traducción económica de que el dios ingeniero es Venter y su empresa va a ganar mucho dinero si consigue patentar eh, la modificación. Un poco la realidad del cuerpo, ¿no? No, no solo. ¿Cómo lo percibimos, sino, sino lo que es? ¿no? Es exterior e interior a la vez. Otra, otra figura topológica que, que utilizan mucho a este respecto es la banda de Moebius, con el adentro y el afuera en continuidad. Esto lo plantean filósofos como Anne Fausto Sterling o, o Elizabeth Gross. El cuerpo y la mente, la cultura y la naturaleza son este doble, este, este adentro y afuera, que son en realidad lo mismo. ¿no? no son más allá del dualismo de la oposición binaria entre adentro y afuera. Eh, naturaleza cultura lo que tenemos es esta continuidad pensemos estos cuerpos como, como cajas de resonancia como superficies de inscripción donde eh, hacer una crítica que no sea eso simplemente una crítica erudita pues mira los cuerpos que se ven o los cuerpos que no se ven sino justamente un, un ejercicio de cuidado como hacer visible eso que no se ve eh, y que ya entrañe un cuidado de post sí, ¿no? cómo hacer de la, de la vulnerabilidad de los cuerpos de estos cuerpos que no sobreviven ni un minuto si no es sostenidos por lo otro, un espacio abierto de, de resistencia. Lo que tiene lugar en la pandemia y que no tiene vuelta atrás, me parece, es una mutación en el lugar de la producción, no en el modo de la producción. Y es cuando la barrera entre lo doméstico, la vida doméstica y la vida eh, laboral se rompen, cuando tú empiezas a explotarte a ti mismo, cuando tú empiezas... a a venderte a ti mismo, es decir, si no insistes, no existes, tengo que estar todo el tiempo en Instagram, estamos siempre conectados a nuestros empleadores, pero no estamos conectados a nuestros iguales, a nuestros pares, tú estás todo el tiempo auto explotándote y estás todo el tiempo auto vendiéndote, haciendo un selfie infinito. El problema que tiene esto de cara a ese futuro eh, por venir, que se supone que sea humano, no sé si será poshumano es que ahí no hay ninguna posibilidad de eh, contacto, eh, ni de crear comunidad, ni de sociedad. Estamos en un momento muy esquizofrénico, muy de disforia mundi, como dice nuestro amigo Paul B. Preciado, eh, que estamos en esa situación disfórica extraña en el mundo, en el que hay dos fuerzas muy potentes que, que están tirando... Y, y veremos hasta, hasta dónde van a tirar hasta tensar la cuerda. Entonces, por un lado, tenemos un movimiento que va cada vez más uh -huh. siendo eh, más totalitario, que, que quiere borrar ese tipo de historia, es decir, eso no, que, no quiere revisitar la historia, etc. Hay un movimiento feminista, queer, eh, anticolonial, potentísimo en generaciones jóvenes, que están revisitando todo eso. Entonces, eh, la, la inteligencia artificial por sí misma no tiene ninguna experiencia, no tiene ninguna conciencia, no entiende, y si por tanto no es inteligencia. Y cuando alguna vez he hablado con expertos en inteligencia artificial, me dicen: No, no, nosotros ya sabemos que no es inteligencia. Eso me lo han dicho más de una vez. Pero luego se ha popularizado esa idea de que sí que es inteligencia. El sistema en el cual estamos, que yo llamo tecnocapitalista, porque es un capitalismo impulsado por los desarrollos de, de la inteligencia artificial precisamente, el dato que yo recuerdo es que ahora mismo la, la industria tecnológica, o sea, la inteligencia artificial, está consumiendo como el 8% de la producción mundial de energía. ¿Eh? El 8%. El 8% es, es, es una parte importante de, del pastel. La cuestión es que esto va creciendo exponencialmente y que, y según algunos análisis publicados en revistas de inteligencia artificial, eh, Creo que hacia el año 2050 estaría consumiendo el 100% de la energía eléctrica que podemos producir. Lo está pasando en Irlanda, eh, no Irlanda es conocido como un paraíso fiscal para las VICTE, de hecho ahí tenemos casi todas las VICTE y eh, tienen muchísimos eh, centros de datos allí. y ya hay comunidades allá en Irlanda que están sufriendo apagones debido a que los centros de datos pues eh, saturan la, la, la red eléctrica y, y lo que podemos hacer pues como tú ya me dices creo que ya has dicho que la negocias a ah, politécnica de Valencia y ya estáis como creando como un programa eh, ¿no? de tecnología y humanidades. Creo que eso es súper esencial porque yo como vengo de matemáticas siempre se han inmuneado a las ciencias sociales y a las humanidades y creo que en, en los retos que nos estamos enfrentando como eh, sociedad es fundamental que existan como esas colaboraciones y, y, existir, y que exista como esa también comunicación ¿no? entre diferentes disciplinas sin que haya una jerarquía, sin que una disciplina pese más o, 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 o valga más eh, que otra. y que queríamos eh, dedicar a, a, la, a la figura de José Luis Brea, pero desde un enfoque eh, que yo creo que, que todavía tenemos que repensar o seguir repensando desde desde la universidad y desde las facultades de bellas artes, que es el concepto de autor, que al fin y al cabo atraviesa todo. Y en ese sentido, José Luis Brea fue impulsor de un grupo que se llamaba la Sociedad Anonim, y es, es la idea, ¿no? La idea es encontrar esa comunidad, esa comunidad que genera los medios necesarios para poder sobrevivir. En definitiva, es, de igual que lo circunscribas al ámbito artístico en el cual tienes que sobrevivir como artista con una producción o amplifiques el foco y de pronto pienses como sujeto cómo vas a habitar el mundo, ¿no? Yo creo que el conflicto que tenemos está ahí, desde lo más pequeño de nuestras prácticas a, a lo que más podamos amplificar, ¿no? Toda la lógica de las luchas, de la... De la del capitalismo financiero que están vectorizando la geopolítica a nivel global hoy en día, tiene que ver justamente con eso que decía antes, nace en el liberalismo, que es exención de responsabilidades. Y hoy en día, sabéis que estamos en un proceso cultural internacional de desolución por completo de la lógica de lo público. Entonces, esa lógica del, del poder. Eh, de lo privado sobre lo público, tiene que ver presente no con el ego del autor, sino con el autor socialmente responsable, que es copartícipe de una responsabilidad común. Y eso es a lo que yo llamo autor. Nancy y Derrida, los dos, bueno, tienen sus debates sobre esto del tacto, ¿eh? pero así en general, para ambos es una relación liminal. En el tacto se toca el borde, se toca el límite, una superficie, una fuera, pero no tocamos el otro lado del borde. No tocamos el adentro si es que lo hay. ¿no? El, el tacto es un borde con borde infranqueable. A través del tacto además se delinea el contorno. A través del tacto vamos estableciendo los límites de mi cuerpo, de mi existencia y del mundo. ¿no? Vamos, viendo, vamos haciendo mundo a través del tacto. ¿no? En los cuadernos sobre el tocar que, que han escrito Aymar, eh, Pérez y, y, y Jaime Conde eh, hay una parte muy bonita sobre, sobre los... El tocar, que no es simplemente el tocar de la piel externa, ¿no? sino del, cuando inhalamos, cuando ingerimos un alimento, ahí también hay, hay un, un tacto. ¿no? Eh, somos seres no simplemente corporales, sino intercorporales, decía el filósofo Merleau-Ponty. Somos seres que viven en, en, entre cuerpos. ¿no? Nuestro cuerpo es un ser entre cuerpos. ¿no? Eh, y esto, el cuerpo no es nunca un asunto privado. El cuerpo es siempre algo mediado por interacciones con otros, con otros cuerpos humanos y no, y no humanos. O sea, que lo que pasa con el contact es que es contemporáneo de toda la crisis del, del VIH-Sida y, y entonces, mientras que se, por un lado se está expandiendo eh, la práctica del contact por todo el mundo en el ámbito de la danza, está pasando todo el rechazo a las personas infectadas y no tocar. Entonces em, empezamos a, a preguntarnos sobre esta cuestión de, del, del tacto, del, del, de la piel, la piel como frontera. Y la práctica como también un, una, una práctica de, de disolución del, de los límites, o sea, también es una práctica muy liminal ¿no? en ese sentido. Como... Y también porque el, en esa época eh, el tacto empezaba a ser igual que lo que vivimos durante el COVID, ¿no? como no tocar uh, por miedo al contagio. Y por eso en vez de contacto utilizamos la palabra tacto. O sea, por eso decimos touching touch improvisation, no decimos contact improvisation. En relación con, con, todos los, con todos los muertos, también el, 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 esta conciencia en lo que pasaba en el tacto, o sea, el, un poco el propósito de la obra era hacer un, un, como un monumento viviente a todos esos cuerpos. Lo que queríamos era dirigirnos a los cuerpos desaparecidos. Algo que aparece mucho, que es. Eh... Una, un, un cuerpo de cuerpos donde no sabes dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el del otro, donde entras en una disolución de los límites y de, y, de, eh, y de ti mismo como subjetividad o como identidad, ¿no? Pero una cuestión así como, sí, de planteamiento poético, eh, lo que decíamos es que, que en el roce aparecen esos cuerpos desaparecidos. O sea, que de alguna manera en la, en, en la práctica estás... Conectándote con todos esos cuerpos que te han precedido, porque de alguna manera somos herederos suyos. También es una práctica que trabajamos o intentamos trabajar mucho en la oscuridad, precisamente para eliminar el, esta tentación de la, de la visión que enseguida define e ¿no? identifica.